En el video de hoy, dos personajes se enfrentarán nuevamente. Alok regresa al campo de batalla para enfrentarse a León, un personaje que viene a ganar. ¿Será suficiente correr rápido y recuperarte? ¿O recuperar vida tras sobrevivir a un enfrentamiento? Ambos personajes bastante fuertes. ¿Quién ganará? ¿Estás sintiendo la energía? ¡Ay! ¡Ya tumbaron a un león, eh! ¡Ya tumbaron a un león! Cada uno desde su lado, ¡qué miedosos! ¡Uy! ¡Ya bajaron una Alok! Vale, buenísimo. Un león ya bajó una Alok. ¡Uy, ese Alok! ¡Uy, ese Alok! Creo que le bajaron bastante vida, eh. ¡Vale! ¡Dos contra uno! Creo que esta batalla la puede ganar León. ¿Quién será el campeón? Aquí se define todo. Aquí se define todo. ¿Quién es mejor a puños? ¿Cuál es la mejor habilidad? Peleen en el centro, peleen en el centro. No corran, no sean ratones. Ok, cracks, ya nos encontramos dentro de la partida y por este lado tenemos al equipo de Alok, que como pueden ver están vestidos de negro y pues ya saben, la habilidad de Alok es correr y recuperar vida. Y por este lado tenemos la habilidad de León, que miren, este crack tiene el set completo y todo. Miren, aquí están los leones y pues bueno, su habilidad es que cada que sobreviven a un combate recuperan vida, así que está bastante pareja la habilidad. Y pues bueno, cracks, ya saben las reglas, no se vale poner paredes y van a tener aproximadamente 3 minutos para lootear, así que cracks, cuando yo dispare todos pueden ir a lootear y en cuanto yo diga que regresen tienen que regresar, si no van a perder un poco de vida. Así que nada, cracks, en cuanto yo dé un balazo al aire comenzamos la batalla y pueden ir a lootear, así que a la 1, a las 2 y a las 3. Vale, cracks, pueden ir a lootear. Pueden ir a lootear, aunque creo que 3 minutos es mucho tiempo. Realmente, creo que 3 minutos es mucho tiempo para lootear. Así que en cuanto estén looteados completamente, pueden regresar a sus lugares. Y pues bueno, yo voy a ayudarles a juntar un poco de loot para ponérselos en la parte de ahí abajo. Recuerden no alejarse mucho de aquí, cracks, porque si en cuanto se termine el tiempo no han regresado, les voy a bajar un poco de vida. Vale, yo voy a dejar un poco de loot por aquí en el centro, por si es que alguno de ustedes lo ocupa y le sirve, lo puedan tomar. Así que, pues nada, cracks, la verdad es que creo que las habilidades están bastante parejas, ya que la habilidad de León, en cuanto peleas y dejas de pelear o sobrevives a la batalla que tuviste, te recupera 30 de vida, así que eso está súper bien. Me encanta esa habilidad, de hecho no la ocupaba hasta que me interesé por ella. Dije, a ver qué tan buena es esa habilidad. Ok, yo ya tengo bastante loot. Por cierto, yo traigo la habilidad de Crono, así que pues bueno, yo no soy ni Team Alok ni Team León, soy Team Crono. Así que por esta ocasión, así que miren, cracks, aquí ya hay bastante loot. Y pues bueno, en cuanto se cierre la zona, cracks, ustedes ya tienen que estar de vuelta por esta parte, porque si no la zona nos va a alcanzar. Y por cierto, ahí les tengo bastante loot, así que ya se está restringiendo la zona, así que yo les recomendaría que ya fueran regresando a sus lugares, cracks. Yo siento que ya están bastante looteados, inclusive con el loot que yo encontré en la casa de techo roto, creo que es suficiente. Así que bueno, vale, termino de lootear esta casa y saltamos por la ventana para dejar el loot. Y vale, cracks, voy a dejar un loot por aquí por el centro, a ver cómo va la zona. Déjenme ver cómo va la zona. Ok, ya se está cerrando, aún queda bastante, así que venga, cracks, vale. Un minuto más y comenzamos la batalla, cracks. En la pantalla están viendo un contador, así que en cuanto termine este minuto, todos tienen que estar de vuelta por acá. Así que, cracks, miren, por aquí algunos ya vinieron a lootear e incluso se llevaron las mochilas y todo. Vale, voy a dejar por ahí una mochila. Y, ok, cracks, comenzamos con el conteo de 20 segundos, 20, 19, 18. En cuanto llegue a cero tienen que estar aquí, cracks. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, veo que falta uno del equipo de León, así que venga súper rápido, crack, que le vamos a bajar un poco de vida por no llegar a tiempo. Ok, ya lo vemos que va llegando por aquí este crack. Vale, le vamos a dar 1, 2, 3. Vale, ya con eso, crack, fórmate, fórmate. Ok, cracks, por esta parte ya tenemos a los dos equipos bastante chetados, con muchas armas y de todo. Recuerden que no se vale ocupar ni explosivos ni paredes glue, así que cracks, cuando yo dé un balazo al aire comienza la batalla. Ambos tienen 500 de vida, así que cracks,
¡Comenzamos! Vale, comienza la batalla. Vemos por ahí. Uy, 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 cuidado. Los Alok se echan a correr. Vale. ¡Ay! Ya tumbaron a un león, ¿eh? Ya tumbaron a un león. Vale. Uy, uy, uy. Peleen en el centro. Peleen en el centro. No corran, no sean ratones. Vale. Uy, me están bajando vida. Vale. Ya tumbaron a dos leones. Y. Ok, creo que quedan tres Alok en el piso. Vale, pues ya eliminaron a todos los Alok, ¿eh? ¡Ah, hay una loca adentro! ¡Hay una loca adentro! ¡Eh! ¡Se recuperaron! ¡Vale! ¡Ese Alok trae doble vector! ¡Vale! ¡Uy! Tenían ventaja los leones, pero ya los mandaron a... ¡Uy! Alcanzó a ganar este crack, ¿eh? Miren, aquí está uno, dos y tres de su equipo. ¡Vale! Pues levanta los cracks y la primera ronda la ganó León. Creo que sí les ayudó bastante, por ejemplo, a Irviño, que fue el último crack que sobrevivió para poder aguantar la batalla. ¡Ok, cracks! Pues esta batalla la ganan los León, así que vamos a la siguiente ronda. No, me mandaron pa' lobby. Ok, cracks, ya nos encontramos en la siguiente ronda. Y esta ronda es a puro francotirador. Pusimos el modo solo francotirador, así que pueden utilizar Karg o pueden utilizar AWM o AWM pesado. Así que, cracks, en cuanto yo dé un tiro al aire, pueden ir a lootear y tienen aproximadamente un minuto. Así que, cracks, esto comienza en 3, 2, 1. Uno. Vale, cracks, ¿pueden ir a lootear? Yo voy a ayudarles a lootear un poco. Igual, tienen municiones ilimitadas, así que no se preocupen por agarrar muchas municiones. Y de igual forma, bueno, ya veo que están looteando por aquí. Vale, yo voy a agarrar un chalequito. ¡Ese crack me ganó mi caja! Yo quería esa caja. Vale, me voy a llevar. Entonces yo te robo tú. Uy, aquí hay una mochila al 3, ¿eh? La verdad es que en este modo de francotiradores hay un montón de loot bastante chetado, mochilas al 3 y de todo. Así que, cracks, vamos, en la pantalla ustedes tienen el contador y faltan 36 segundos. Tienen 36 segundos, cracks. Y en cuanto la zona empieza a cerrar, tienen que volver a su lugar. Ya saben, les doy 10 segundos. Y pues bueno, cracks, yo creo que yo voy a ver la batalla. No, es que el problema es que como me pueden dar, porque yo no soy de su escuadra, me pueden eliminar y con el francotirador sí me bajan un montón de vida. Ok, voy a dejar unas cosas por ahí por si es que alguien las quiere agarrar, cracks. Viene este crack, me vino a lootear. Vale, mira, te regalo una car, crack. Te regalo una car, a ver si la agarras. Vale, ok, cracks, les quedan 5 segundos y tienen que volver al origen. Así que, cracks, vale, cracks, ya se está cerrando la zona, así que tienen 10 segundos para volver. Ok, ya solo falta un Alok por regresar. Y vale, miren, va llegando. No, llegaste un poco tarde, pero bueno, no hay problema. Así que bueno, cracks, ya tienen bastante loot. Así que, cracks, recuerden que no pueden poner pared glue. Y también no me vayan a eliminar. Nadie puede apuntar. El que esté apuntando le voy a bajar vida. Así que, cracks, todos con puño. Nadie apuntando, todos con puño. Y la batalla comienza en 3, 2, 1, ahora. ¿Vale? A ver, yo me voy a poner al bicho para que no me bajen vida. Ok, recuerden no irse muy lejos porque si no después se van al Polo Norte y ya yo no puedo ver la batalla. Qué estafa, miren. Cada uno desde su lado, qué miedosos. Vale, ay, miren, uy, este Alok parece que tiene poca vida. Vale, uy, ya bajaron un Alok. Vale, buenísimo, un león ya bajó un Alok. Ya también bajaron a dos leones. Los Alok llevan, no. Creo que están 2 contra 2, ¿eh? No, van llevando, llevan ventaja los Alok. Me parece que los Alok son... ¡Uy, ya van! ¡No, ya solo queda vivo este crack de león! ¡Vamos ya! Los Alok terminen de fulminarlo y los terminaron de eliminar. Vale, solo bajaron a un Alok, ¿eh? Pues aparentemente los Alok son mejores con el AWM. Por cierto, los Alok son bastante buenos con el francotirador. Ok, cracks, ya nos encontramos en la tercera ronda y vamos 1-1. La primera ronda la ganaron los Alok y la... No, al revés. La primera ronda la ganaron los León y la segunda Alok. Así que, cracks, en esta tercera ronda se define todo y esta tercera ronda es a puños. Así que, cracks, cuando yo dé la señal van a eliminarse a puños. No se vale estar corriendo, tienen que pelear hasta el último minuto como si fueran unos campeones. Así que, cracks, la batalla comienza en 3, 2, 1... ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡A puños, elimínense! ¡Ok, vale! ¡Uy, uy, uy! Se están peleando como campeones. A ver quién cae primero. La ventaja es que, miren, este león es súper correlón. Le tiene miedo a los puñetazos. ¡Vamos! ¡Ve a pelear, crack! ¡Uy, ya tumbaron al primer león! ¡Ya tumbaron al primer león! Vale, creo que en esta batalla león tiene un poco de ventaja. Pero bueno, a ver, vamos...
Vamos, uy, es al... Uy, ya tumbaron otro Alok. Vale, está parejo, se vuelve a poner pareja la situación. Vale, uy, ese Alok lo quiere revivir, pero no puede. Vamos, 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 ¿quién ganará? ¿Quién ganará? Uy, ya tumbaron... No, sigue pareja. ¡Oh, ya tumbaron a un Alok! No, ya hay dos Alok y un león tumbados en el piso. No, ya está parejo, dos contra dos, a ver quién gana. Uy, ese Alok, creo que le bajaron bastante vida, Vale, ya eliminaron a un león, ya lo remataron. ¡Qué tramposos! Vale, dos contra uno, creo que esta batalla la puede ganar león. Si es que no, lo manda, uy, casi lo mandan a dormir. Vale, eso está dos contra uno, no, ya elimínelo. Uy, se pone a hacer emotes y casi lo mandan a... Vale, esto vuelve a estar parejo. Uno contra uno, ¿quién ganará? Uno contra uno, ¿quién ganará? ¡Vamos! ¿Quién será el campeón? Aquí se define todo, aquí se define todo. ¿Quién es mejor a puños? ¿Cuál es la mejor habilidad? Vale, el Alok intenta revivir a su compañero. Pero, vamos. Uy, ya remataron a otro. Vamos, uno a uno a puños, ¿quién gana? ¡Y gana Alok! Los mandó a dormir. Bastante buena. Bien hecho Alok. Bien hecho, Alok, me gustó su rivalidad, pero a dormir. Y aquí el ganador es... ¡Crono! Buenísima. No, la verdad es que ganó Alok. Pues GG crack. Pues bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos. Comenten qué les ha parecido este video. Y pues nada gente, yo soy AlexGo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.